Grupo de Oro presenta. En el corazón de la meseta Purépecha, la sociedad civil se rebeló en apoyo a los estudiantes normalistas. Bloquearon la carretera estatal a la altura de la población de Arantepacua y mantienen secuestrados varios vehículos, entre ellos una pipa de Pemex. Tomaron además las presidencias municipales de Paracho y Nahuatzen. Amenazaron con derribar las antenas de telecomunicaciones en el Cerro del Águila y desde hace varias horas mantenían retenidos dos policías ministeriales y una patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Todas estas acciones, aunadas a las tomas de 7 casetas de cobro de las autopistas de Occidente y Siglo XXI, Panindícuaro y Sinapécuaro, así como las de Siragüén, San Ángel, Surumucapio, Tarétan, Santa Casilda y Las Cañas, son algunas de las acciones de este día. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratín.